Hola. Quería agregar unas palabras cortitas. Si bien, como decía Gustavo, como se planteaba acá, tenemos pruebas suficientes de que Facundo fue asesinado y que eso fue premeditado. Quisiera agregar que nosotros lo enmarcamos en un contexto político. Facundo Molar fue asesinado en una actividad que denunciaba estas elecciones como una farsa. No voy a desarrollar, digamos, esa idea porque creo que nuestro pueblo, con el alto nivel de abstencionismo y voto en blanco, ya demostró que lo que decíamos no era un discurso aislado, un discurso extraterrestre, que lo que Facundo planteó junto con todos nosotros y nosotras fue parte del sentir de nuestro pueblo que está harto. Y en ese sentido sí quisiera hacer eje sobre que esa actividad fue particularmente hostigada. Éramos un grupo modesto respecto a las movilizaciones que todos los días acechan la capital federal con tantos reclamos de justicia. Y la policía vino muchas veces a buscar a Facundo para preguntarle cantidad de cosas, con distintas excusas. Por eso nosotros decimos que fue premeditado también, por eso en un momento nos dimos cuenta que íbamos a ser reprimidos. Por eso también nos dimos cuenta que íbamos a ser detenidos y también nos dimos cuenta que Facundo iba a ser detenido. Y después de mucho tiempo, muchas veces de insistirle a Facundo, cuídate, porque te están sacando fotos, te hacen una guardia personal, te están buscando, Facundo me dijo algo que yo lo quiero traer y que creo que tiene que quedar grabado en la conciencia de nuestro momento histórico. Me dijo, mi suerte ya está echada. Y yo no puedo estar en otro lugar que no sea acá. ¿A dónde querés que vaya? Eso queda para nosotros como un legado. Claro que estamos hechos mierda. Claro que nos duele. Pero nosotros no somos víctimas. Facundo no fue una víctima. Fue un revolucionario. Fue un tipo que tenía una consecuencia política que no vamos a encontrar en ningún lugar del Estado. Desafiamos a cualquiera que encuentre en un municipio, gobernación, presidencia, secretaría, servicio de inteligencia, policía de todo tipo, a encontrar a alguien que tenga un poquito siquiera de esa consecuencia política que tiene Facundo. Y claro que van a asesinar a un Facundo porque lo que viene en la Argentina va a ser lucha, va a ser mucha resistencia, porque nuestro pueblo tiene mucha historia y Facundo viene a ser lo más hermoso que parió la lucha de clases en América Latina. Claro que no necesitaban que no esté. Pero sepan que aunque estemos tristes, aunque claro que más que nada estamos llenos de odio de clase, porque así como ellos nos odian, nosotros también nos odiamos a ellos. Porque es chamuyo que el amor y no sé qué cosa. Acá estamos en una guerra en la que nos asesinan a nuestros compañeros, en las que nos empobrecen, en las que tenemos que ver cómo nuestros hijos lloran de hambre. Y asumimos eso. Y Facundo, de manera muy terca, muy necia, muy tajante, muy poética, como bien decía Hugo, asumió esta guerra, asumió esta lucha y se bancó las consecuencias hasta el último día. Y eso es un gran mensaje para todos nosotras y nosotras, para esta juventud que está harta, que no aguanta más. Sepa que no todos son chantas, no todos aprovechan la política para vivir de ella. Existen los Facundos y existimos un montón que vamos a dar nuestra vida, todo lo que tengamos, vamos a hacer un gran sacrificio para parecernos así, sea un poquito a Facundo Molares. No abandonamos esta pelea. Nuestras derrotas no demuestran nada, absolutamente nada. No nos han doblegado. Intentan que con este asesinato, con este hostigamiento, con esta persecución, disciplinarnos. Pero eso es un intento que viene sosteniendo hace muchos años. Renacemos una y otra vez. Personalmente estoy mucho más convencida de que venceremos que cuando Facundo estaba vivo. Hemos asumido esto por Facundo, por nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas, por nuestros presos y presas políticas, por todos los que no están o están imposibilitados, vamos a vencer, vamos a darlo todo. Facundo está presente mientras nuestro pueblo luche
y tenemos la absoluta convicción de que no nos vamos a arrodillar. Facundo es hijo de este pueblo también. Hagamos honor a nuestros caídos y hacemos públicamente este compromiso. No vamos a dejar que esa bandera caiga. Facundo vive en la lucha revolucionaria. Muchas gracias.